realmente que a ellos les toca vivir, que a ellos les toca convivir. Por eso rescato mucho la actitud del militante, la actitud de aquel que se preocupa por el barrio, la actitud de aquel que acompaña en un centro de jubilados, la actitud de aquel que escucha, como decía recién José. Queremos una política abierta, que escuche al vecino, que interprete. No podemos hacer política sin escuchar al pueblo. No podemos hacer política sin escuchar al que vive al lado nuestro. No podemos hacer política con anteojeras. Tenemos que hacer política del lado del pueblo. Y lo que encuentro en José Cepaz es eso. Es el amor de un pueblo agradecido, pero fundamentalmente con muchas ganas de luchar y con muchas ganas de progresar. Y los pueblos que luchan, los pueblos que tienen sueños, los pueblos que tienen ganas, son los pueblos que triunfan. Y eso tiene que ser el rol de la dirigencia, invitar a un pueblo a que sueñe y a que se ponga metas muy altas, porque es la única manera de encarar un proceso de transformación profunda, real y legítima. Como dijo José, hay algunos que están convencidos y otros especulan. Hay algunos que trabajan y tienen lealtad y otros que se dedican a ver qué le conviene, la conveniencia. Nosotros entendemos la política no como una ruleta de especulación o una apuesta. La política la entendemos como un verdadero compromiso. Un compromiso con la historia. No podemos no estar comprometidos con la historia de nuestro pueblo. No podemos no estar comprometidos con los valores y la doctrina de nuestro pueblo. Y en nuestro caso, no podemos no estar comprometidos con la doctrina del general Perón y nuestra compañera Evita, porque la razón y la fuente de nuestra ciudad. No podemos pensar una Argentina, un país, una provincia, un pueblo de José Cepaz distinto si nosotros no tenemos un compromiso con la historia. Nosotros somos eso. Nosotros somos orgullosamente peronistas. Yo siento peronismo cuando vengo a José Cepaz. Siento la idea y el concepto de que el peronismo le dio dignidad al pueblo argentino. Le dio valores. Le dio la oportunidad de que la Argentina se pueda configurar sobre la base del trabajo, sobre la base de la justicia social, sobre la base de la independencia política, sobre la base de la independencia económica. Y ese peronismo que en algún momento a muchos de nosotros nos golpeó y que teníamos que andar por la calle con la cabeza baja porque no daba la respuesta que históricamente había dado un movimiento nacional y popular a su pueblo, lo vino a refundar alguien que desde el sur, con mucho esfuerzo, pero fundamentalmente con mucho coraje, desde el sur vino a dar las peleas que tenía que dar por la Argentina. Y me estoy refiriendo al compañero Néstor Kirchner, aquel que nuevamente dio esperanza y se le dio por el argentino y le dio fundamentalmente. Tuve la oportunidad de caminar muchas veces con él, tuve la oportunidad de trabajar muy cerca de él. Fue el que le dio la oportunidad nuevamente al peronismo y al pueblo argentino. Fue el que nuevamente puso de pie a los argentinos. Una Argentina que estaba quebrada, desesperanzada, sin trabajo, sin oportunidades, con un Estado que no podía jubilar a los argentinos, con un Estado que no podía dar respuestas a los argentinos. Por eso, hace pocos días en la ciudad de La Plata yo decía, me siento orgullosamente peronista e inevitablemente kirchnerista. ¿Por qué decimos esto? El orgullo de ser peronista porque el peronismo es el único que puede transformar la vida de los argentinos. Pero no de todos los argentinos, sí claramente de todos los argentinos, pero fundamentalmente la vida de los más humildes. Es el peronismo el único movimiento histórico popular en la Argentina que se ha puesto en los zapatos de los débiles, en el zapato de los humildes, en el zapato de los que no tienen oportunidades. Los otros, los que detestan el peronismo, los que le molestan las conductas populares y a favor del conjunto de los argentinos, no solo nunca vivieron ni el dolor,
ni las dificultades, ni las ausencias, ni las carencias, sino que fundamentalmente no están comprometidos por el pueblo. No están comprometidos por el pueblo porque le tienen temor al pueblo, porque no se quieren involucrar con el pueblo, porque no quieren ser parte del pueblo, quieren ser parte de los privilegios que históricamente gobernaron la Argentina y que lo único que hacían era excluir a los argentinos. Por eso los argentinos no se podían jubilar y por eso hoy tenemos una ley de moratoria jubilatoria que ustedes lo saben muy bien en José C. Paz, ha permitido jubilar a miles y miles de argentinos. Y se dan el lujo, y se dan el lujo, y se dan el lujo de escribir que nos estamos dando un lujo. ¿Qué lujo nos estamos dando? Si trabajaron toda su vida, si el Estado les dio la espalda, si no tenían la oportunidad de tener un aporte y una contribución porque efectivamente tenían que todos los días poner un plato de comida en la mesa de la familia. Cuando jubilamos con José, con Claudio, a miles de argentinos, nos damos cuenta que fueron trabajadores, que fueron amas de casa, que querían...